grábalo. ¿Ustedes? Todos. Sí, ¿cómo se lo dejaron afuera? ¿Dejar afuera las nueve familias? ¿Qué tiene que ver con el peronismo? ¿Lo pensaron en nosotros? ¿Cómo que tiene que ver con el peronismo? Yo estoy cobrando, yo tengo que mantener mis hijos, tengo que reclamar. ¿De quién? Yo nunca voy en contra de los trabajadores. ¿Y qué tiene que ver con el peronismo? Pero cada uno, escúchame, hermano. Pero yo no lo discuto, pero cada uno. Son trabajadores, para. Cada uno de nosotros. Son trabajadores. Sin ninguna duda. Nueve familias que están afuera, nueve familias. Dejaron nueve familias afuera. Nueve. Nueve familias. A veces la actitud nuestra perjudica a otros compañeros, ¿me entiendes? Perjudicaron al pueblo de Malvinas Argentinas, a nueve trabajadores. No voy en contra de a nueve trabajadores del pueblo de Malvinas Argentinas perjudicaron. Cada uno responsable de la situación. Perfecto. Yo soy responsable y me arranco lo que me diga. Yo me lo hago. Entonces hay que pensar. Pero vos no podés ir porque. Hay que pensar. ¿Qué es eso? Eso son ¿Qué actitud? La que tomaron ustedes, retirarse del recinto, para contarte mejor. A romper algo que es represalia. ¿Quién dijo represalia? Yo nunca reprimí a nadie. Yo me siento reprimido ahora. Recontra peronista. Mira, yo antes de tomar una medida o una actitud que pueda perjudicar a mi compañero, la pienso 10.000 veces. ¿Y esto lo pensaste para firmarlo? No podés ir. ¿Pensaste lo que trabajaban, amigo? Pero por supuesto que yo pienso lo que trabajan. ¿Por qué estoy reclamando esto? Bueno, pero ¿sabes lo que pasa? Yo te voy a explicar. A lo mejor vos no entendiste o no te saben hacer entender. ¿Cómo que no entiendo? Pero para escucharme, no te estoy cargando. Te estoy hablando, vos me estás hablando y yo te trato de responder. Entonces, viste, cuando uno tiene la posibilidad de tener a alguien a cargo o es responsable de un determinado grupo de personas, tiene que pensar muy bien lo que hace. Tiene que dejarse pisar la cabeza. Háganse responsables de la firma de la conciencia. Háganse responsables de la firma de la conciencia. Háganse responsables de la firma de la conciencia.
firma. Yo se la eché. No, yo lo único que te puedo decir es esto. Cuando uno va a hacer algo tiene que pensar. No soy peronista, háganse responsables de su cagada. Ustedes firmaron, ustedes son responsables. Esto es extorsión. Esto es extorsión política. Extorsión política. Extorsión democrática. Es extorsión política. ¿Sabe qué? Sáqueme el sueldo. Sáqueme la oficina. Mándeme a legislar a la plaza. Pero no eche a una compañera que tiene hijos, que pierde la obra social. La echaron ustedes. No. Por favor.